Neta, ahora sí le soltó de volada la traila. Le llevaba el alcohol al chavalo, pero para entonces ya traigo un bote. Le dije, échale, carnal, y de volada te suelta. No está muy frío, está 31. Y ya le soltó la traila. Ese era el problema, que no le soltaba, pero... todo el tiempo hay que cargar alcohol, raza, para esos problemas. Se le pegó la válvula y no lo soltaba la traila, no lo soltaba. Le dije, échale alcohol, primo. Y la libra, ahorita no está tan frío, está 31, a menos 0.556. Pero si está ahorita, aquí estuviera, vamos a decir que a 10 Fahrenheit, a 5 bajo cero, mejor échenle el alcohol original. Este nomás para la liviana y cuando está por encimita la temperatura. Pero ya cuando está bien helado de madre, bien congelado, a bajo cero, como este es reseco, es mejor echarle el alcohol original, que se llama el Air System Antifreeze. Air System. Ahí lo traigo yo ahí en el camarote. Ahorita lo voy a buscar para enseñárselos. Pero ese era el problema. No lo soltaba. El alcohol hace maravillas. Arremanga y limpia válvulas por donde sea que va pasando. Y ahorita, como les digo, está 31, está bien. La libra de alcohol este. Pero si está mucho más frío, así abajo cero, el original es mejor, porque este Lolo se reseca. Y el otro se mantiene lubricado y el sistema. Miren, este es el alcohol original que les digo. Aquí está. O sea, el otro alcohol del botiquín, el normal, ahí le jaló el chavo. Ahí le jaló. Como les expliqué allá más atrásito. Pero ya cuando está la temperatura así frío de a madre, que 10 Fahrenheit, de 5 bajo cero, X, más abajo, este es el bueno. Porque este se mantiene lubricado todo. Y el alcohol normal del botiquín se reseca, de bola se reseca. Pero ahí miraron el resultado. Ahora, ¿dónde se le echa? El problema de él era eso nomás, que se le entumieron las válvulas ahí, para que lo soltara. Hay otra manera de que la pinche traila no te suelta, pero eso lo he explicado en otros videos, y se lo voy a volver a explicar ahorita. Otras veces, cuando la traila no te suelta, que le aplanas aquí a la válvula de release de la traila, y no te suelta, pero es porque tú venías entre el caldo y todo, llegaste hasta la madre de caldo ahí entre las balatas y los tambores, llegaste, te estacionaste aquí toda la noche y la temperatura estaba, vamos a decir, que a 5 bajo cero, y la traila la maniates. Por esa razón amanecen las balatas entre el tambor bien pegadas. Lo mejor es que tú llegas, te estacionas y vuélvele a aplanar la válvula de la traila a la release, métela para adentro. Siempre la traila es la primera que se congela. De esa manera, cuando trae chingo de nieve entre los tambores y las balatas. Si tú crees que tienes duda, por eso hay que cargar barrotes de mínimo de esos de 6 por... De esos altos, así, altotes. Y como de 8 pulgadas de largo, 10 pulgadas y así de alto, para bloquear las llantas. Si tú tienes duda que también el tractor se te va a pegar y estás en un lugar así plano, ponle un barrote en una de los de las diferenciales, enfrente y atrás, y ponle la traila también, si quieres, enfrente y atrás, para que no corra para ningún lado, y déjalo release, tanto tractor, la válvula del tractor como la válvula traila, déjalos para adentro. Pero muchas de las veces, todo el tiempo, la que se manea es la traila. Se queda pegada allá porque el aire le pega más de lleno allá todo el sistema de la suspensión. Pero ese es el problema de cuando traes chingo de nieve entre los tambores y las balatas, se pega y la temperatura bien extremo. Ahí tienes que después andarle dándole martillazos y la chingada. Ahí no va a jalar que le eches alcohol a las mangueras, a la manguera roja, no va a jalar, porque ese es otro pedo. Pero como ahorita el chavo aquí, lo que le pasaba nomás era que la válvula estaba entumida, está la temperatura 31. Entonces nomás se le echó alcohol a la manguera roja y de volar le soltó. Pero este es el mejor alcohol, para que se mantenga lubricado. Miren, ahí está el nombre. Ahorita les digo dónde se le echa, para los que no saben de tiro, no tienen ni idea. Yo no traigo el problema ese, de que se me anden pegando a mí también allá las balatas, que no suelte allá en la traila, pero le voy a echar para prevenir, y le voy a echar de este, que es el original, como les dije ya, para no explicarlo otra vez. Simplemente lo que vamos a hacer, raza, como le pasó a este chavo nomás, así por encimita de la temperatura, es que vamos a despegar esta manguera, vamos a soltarla,
y aquí está el agujerito, vamos a echarle un chorrito y le levante la manguera para que se baje, y así arriba otro chorrito y le levantas, y luego ya nomás la pones, y luego ya nomás la pones aquí mero, entonces yo para poder maniobrar con las manos lo voy a hacer, pero sin grabar, aquí nomás le echas al agujerito con cuidado que no se tire, le levantas, le vuelves a echar, le levantas y luego la pones, le pones a la válvula, le haces release a la válvula de emergencia, como estoy descargando, le haces release para que corra todo el alcohol y se mantiene lubricado. Este es el bueno, por ahí estamos, órale. Yo no tengo el problema, pero se lo voy a echar para prevenir. Una vez que lo echas el alcohol ahí en la manguera roja, le haces release un ratito para que corra todo el alcohol por todo el sistema allá en la traila, un ratito, qué sé yo, unos 15 segundos, qué sé yo, 20 segundos. Y en este caso, como yo estoy descargando, pero todavía no empiezan, y aún así está ahí abajo, me tiene ya ganchada en la defensa el candado, el lock del DAC, ya me tiene ganchado así en la defensa. Y aún así, como que era, pues como todavía no empiezan a descargarme, le hice el release un rato, unos 20 segundos, 25, y luego ya la mandé otra vez, ya le saqué la válvula, para mayor seguridad, para cuando empiecen a descargar, pero... Y eso es todo lo que tienes que hacer. Y ya lo demás, pues ya lo expliqué. Órale, estamos, recita. Y sigue nevando. Sigue nevando.